Hola, bueno, quiero agradecer a la gente de Barcelona que me mandó esta hermosa camiseta. Viene de Argentina contra Boca Juniors por la Libertadores, así que estoy agradecido. Muchas gracias por este hermoso presente. Ahí la muestro. Y también a EK, que me mandaron también gente de la EK, esta hermosa camiseta también, con el número también 18 ahí, el blanco. Así que bueno, agradecerle por esta hermosa camiseta donde he jugado y la verdad estoy muy agradecido. ¿Cómo están, campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias en la mañana, noticias tempraneras. Y es que hay algunas cosas muy importantes que contarles. Empezamos con la rueda de prensa del equipo Los Ángeles Fútbol Club de la MLS. ¿Y por qué te estoy hablando de ese equipo? Por el volante José Cifuentes, que respondió varias preguntas y fue consultado por la selección de Ecuador. El futbolista fue llamado en algunas convocatorias, pero para la Copa América quedó afuera. Ante esto aseguró: "Yo creo que el tema de la selección es algo que de una u otra manera te hace ver que si no estás siendo llamado teniendo en cuenta es porque ha bajado el ritmo o el nivel en el cual venía, y al no ser llamado, como digo, me motivó a seguir trabajando, a seguir mejorando, y ahora gracias a Dios se está dando el resultado en la cancha del trabajo que se hace día a día en el campo". Por otro lado, considera que es uno de sus mejores momentos. Cifuentes, en sus últimos 5 partidos, anotó 3 goles y una asistencia y fue elegido el jugador del partido. En los últimos 4 jugó los 90 minutos. Si sigue así, con buen ritmo, de seguro es el 8 que necesitamos, joven, con ritmo, en la selección. Para septiembre, convocable. Luego de confirmarse la salida de William Pacho del Independiente del Valle rumbo a Alemania para sumarse a su nuevo equipo Borussia Mönchengladbach, que apostó por el joven zaguero y por el cual habría pagado 3 millones de euros para hacerlo oficial. Así es, señores, William Pacho, 3 millones de euros. Recordar que debutó en Independiente del Valle, completando un total de 160 partidos en 3 torneos local e internacional. Varios rumores apuntaron el día de ayer que Alan Franco, jugador de Atlético Mineiro, buscó regresar al fútbol ecuatoriano para tener más continuidad. Ante esto, el periodista brasileño Enrique Musi aclaró el tema y se puso en contacto con el empresario del futbolista, el cual informó que nunca hubo deseo de regresar al país. Por otro lado, confirmó que existió una oferta desde el fútbol argentino, la misma que fue rechazada por Atlético Mineiro, porque lo quiere mantener en el plantel. Enner Valencia pudo marcar el día de ayer en un amistoso del Fenerbahce ante la institución holandesa PEC, que al final terminó igualada 2-2. El plantel del tricolor arrancó ganando desde los 45 minutos gracias a Marcel, quien fue el responsable de abrir el marcador. 3 minutos más tarde, a los 48, llegó el tanto de Enner, quien en una jugada personal superó al arquero y envió el balón al fondo de las redes. Fenerbahçe de Novak, şimdi Pelkas'ın arabası, Valencia hareketli. Enner Valencia, net bir pozisyon. Valencia ve top almanda. Enner Valencia 48-2-0. Şut bir gol atıyor Enner Valencia. Savunmanın arkasına iyi sarktı. Lampro'yla karşı karşıya kaldı. İşte vuruşu Valencia'nın ve Fenerbahçe ikinci golü buluyor. Serdar Dursun'un yerine oynadı, dahil olmuştu Valencia. Se acabaron los rumores luego de varias semanas donde parecía que no se concretaba su futuro. El volante Quique Saverio ya tiene nuevo equipo. Se trata de Sociedad Deportiva Ponferradina de la Segunda División de España, que lo hizo oficial por sus redes sociales, y además tendrá el préstamo del ecuatoriano. Recordar que Saverio viene de una cesión en el Fútbol Club Andorra y además sonó para equipos como el Independiente del Valle.
Nos vamos a Argentina porque Talleres de Córdoba ha comprado otro 15% del pase de Piero Hincapié, que también pertenece al Independiente. Con esto los argentinos tienen 65%, mientras que los ecuatorianos un 35%. Recordar que Hincapié podría ser vendido al fútbol europeo en las próximas semanas luego de su gran Copa América y también su buen rendimiento en Argentina. Hablemos ahora de Aníbal Chalá, ya que podría dejar el Dijon de Francia, donde no obtuvo la continuidad que deseaba. Esto se debe en parte por una lesión que no le permitió mostrar su nivel. Cuenta con 25 años de edad y tendrá una cuarta experiencia en el extranjero. Su nuevo equipo sería el Fútbol Club Nizhny Novgorod, actualmente séptimo en la Premier League de Rusia. En el compromiso entre Barcelona y Manta disputado en el Monumental, se vivió un momento intenso cuando Moreira agredió a Cortés. Luego de esa agresión, Adonis, Ángel Edesma también se involucraron en la revuelta. En conclusión, el juez central decidió expulsar a los tres jugadores. El comité disciplinario del fútbol ecuatoriano reveló la acta de sanciones en donde dio a conocer las respectivas sanciones para los tres futbolistas, tanto Adonis por conducta violenta, Erwin Moreira y Ángel Edesma por la misma conducta violenta. Fueron suspendidos por 2 partidos estos 3 jugadores. Hace pocos días, el delantero Brian De Jesús fue presentado en Sociedad Deportiva Aucas como refuerzo para la segunda etapa. Sin embargo, el cuadro oriental no pudo inscribir al atacante. El delantero fue inscrito este año por Delfín y Olmedo. El reglamento prohíbe que sea inscrito por 3 equipos en una misma temporada. De esta manera, Aucas no podrá contar con los servicios del jugador. Y nada, esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu me gusta en la parte de abajo, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Suscríbete, es importante para que lleguemos muy pronto a los 60.000 y así subamos, seamos más en este canal. Recuerda dejar tu comentario, tu opinión en la caja de comentarios, obviamente, para poder debatir de cualquier tema. Si deseas algún video especial, algún top, historia, no lo sé, también puedes dejarlo en la caja de comentarios o seguirme en mis redes sociales y escribir. Y nada, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.